Bueno, venimos de una semana que ha sido intensísima. El día que yo no diga esto, no sé, Sí. habrán venido los extraterrestres y nos habrán invadido, pero es que es verdad que lo decimos y cuando creemos que ya está todo el pescado vendido, sabemos lo que va a ocurrir más o menos. La semana siguiente aparece algo, desmonta absolutamente todo, hace que todos los informativos, que los periódicos, que todo el mundo cambie la noticia que tenían elegida como la más importante, la de portada. Y nos encontramos con Ana Obregón y su gestación subrogada. Sí, es que además son de esas noticias absolutamente transversales en el sentido en que la sociedad evidentemente ha entrado en la polémica, todos los programas de corazón exactamente igual, pero la política también no ha quedado al margen de la polémica, por tanto todo el mundo está debatiendo este asunto. Fíjate hasta qué punto que ahora se han encontrado que con la nueva ley trans que han hecho, se ha abierto un agujero, porque no lo han hecho bien, y han abierto un agujero que podría hacer que la gestación subrogada fuese legal en Dios, España. ¿cómo es? Porque la gestación subrogada en España, la ley establece que las mujeres no pueden quedarse embarazadas para entregar su hijo a otra persona, pero las mujeres. Pero imagínate que una mujer se cambia de sexo y se Vaya. hace hombre y se queda embarazada. Y entonces hay un vacío legal, de forma de manera que no habría ningún problema en estos momentos. Y hasta en eso ha entrado Pero qué barbaridad. este debate, ¿no? Es decir, como verás, es un debate que demuestra pues lo que hay. Que ahí hay una realidad social, que es la gestación subrogada, lo más crítico le llaman vientre de alquiler, que puede gustar a unos y no gustar a otros. Pero que evidentemente lo que es difícil es mirar para otro lado, como ha hecho España Hasta ahora, hasta este claro. momento, porque la gente se iba a países donde es legal la gestación subrogada y después volvía con los niños, y o bien en los consulados se los legalizaban, o si no, pues un juez en España lo legalizaba, porque claro, se tenía que proteger al menor. Y después, claro, después está el debate en general, el debate ético, es decir, si se debe permitir este tipo de gestación. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, se puede decir, bueno, pues, oye, puede ser que haya gente de forma altruista que se queda embarazada porque quiere hacerle un favor a su amiga, a su hermana, etcétera. Pero sabemos que no es el caso general. La gente se queda embarazada porque recibe un dinero por quedarse embarazada, y sobre todo en algunos países mucho más, porque hay menos garantías de que esto ocurra. Y al final, pues, podemos encontrarnos con prácticamente granjas de mujeres explotadas que se quedan embarazadas para después vender niños a personas que tienen dinero para pagarlos. ¿Es lícito comprar un niño? Pues según mi forma de ver las cosas, no. Pero claro, no, lo que no podemos es mirar para otro lado y ver que españoles se van a otros sitios y se traen a los niños, y aquí no entramos nunca a debatir si se puede hacer o no se puede hacer y cuál es la situación en la que tenemos. Y después hay otro tema que a mí me parece que en este tema ha saltado y que probablemente ha hecho que tenga más polémica que en otras ocasiones. Porque vamos a ver, hemos visto muchas parejas de homosexuales Sí, famosos sí, sí. que han tenido por Y de gestación, personas solteras, sí. Por gestación subrogada. han tenido niños y no ha habido polémica en España. Y la polémica se ha montado justo con Ana García Obregón. Pero es que también Ana García Obregón tenemos que tener en cuenta que tiene 68 Claro, años. yo creo que aquí ha habido más polémica Claro. por el hecho de la edad de ella, Claro. que si llega a tener 40 años y tiene una niña por gestación subrogada en Estados Unidos, y lo mismo ha tenido el que fue su pareja, Miguel Bosé, el marido de Miguel Bosé. Quiero decir, conocemos muchísimos casos. Ricky Martin, hay gente muy conocida y nadie lo ha puesto en cuestión. ¿Qué ocurre? Que es que, claro, en este caso estamos hablando de una mujer que tiene 68 años. La adopción no está permitida con más de 45. Claro. Y ahí empezamos
ahí sí que la gente, sobre todo las redes sociales, le han puesto a caldo. Claro. Entre eso y el tuit este que subió diciendo nunca más estaré sola, es que esto suena acto egoísta al 100%, haber pensado en ella y no en la niña. Es que creo que la fecundación in vitro me parece que es a los 35 años, la edad máxima, por tanto... Sí. Es que es verdad, con 68 años es muy difícil poder cuidar a un niño. Y dices, sobre bueno, todo que no es lo ideal en ningún momento. La naturaleza es muy sabia. Y esta mujer tiene medios suficientes para poder mantener al niño. Pero ya, entonces también es una injusticia para aquellos que no tienen medios suficientes, que no van a poder nunca acceder a un niño. Pero es que la situación económica, además... es cambiante. Hombre, claro. Y ahora se pueden tener medios, pero dentro de unos años pueden no tener, pueden no tener medios. Ninguno, pero claro. Además, es que en la educación de los niños no solamente lo importante son los medios económicos pues claro que se tienen. Que no. Es también tener una madre que pueda estar pendiente del niño. Yo soy abuelo, no tengo 68 años, tengo menos, pero yo sé que yo sé lo que es tener a un niño en casa muchas horas. Ya, y acaba muerto. Y la verdad al cabo es que no tienes la misma energía. Yo no sería capaz, de estar con un niño que fuera mi hijo las 24 horas del día para educarlo. Y por tanto me parece que ahí el bien a proteger, que es el niño en este caso, pues creo que también hay que poner límites a cuándo se puede hacer estas cosas y a qué edades. Bueno, y luego ha habido ya una polémica sobre la polémica y demás que tiene que ver con la paternidad de esos niños, porque ya se apunta desde muchos lugares como un dato. Yo voy a poner supuestamente siempre por delante, que el padre de esa niña podría ser el propio hijo de Ana García Obregón, con lo cual ella sería la abuela del niño, en fin, de la niña. Sí, es todo es todo un lío que, claro, da pie a especulaciones y así está la bola de nieve que cada vez crece más y, bueno, que durará, porque ahora además ella va a tener que seguir con los trámites allí en el consulado de Miami. El consulado de Miami normalmente sí que está dando, legalizando a los niños, pero si no, incluso tendría que venir a España e iniciar un proceso de adopción, que es la única manera que tienen ante un juzgado, que es la única manera que tienen de hacerlo. Es decir, bueno, yo creo que desde luego deberíamos de estudiarlo, en primer lugar, porque incluso como se está resolviendo legalizar a estos niños a través de la adopción, ni siquiera es justo, porque cualquiera que pide adoptar un niño en España no lo dejan con 68 años. Se tiene que poner una cola y claro, tiene unas dificultades. Y además no te dejan con 68 años. Enormes. Por tanto, hay una serie de irregularidades que al menos lo que debería la clase política española es sentarse y meditar sobre ello y a ver por dónde se sale. Y afrontar soluciones. No tiene una solución fácil. Tampoco lo tiene muy fácil el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, después de los dos varapalos que ha tenido que tragar en los últimos tiempos. Por un lado, ha tenido esa destitución de María Gámez, que era la responsable de la Guardia Civil, metida en un lío por culpa de su marido, que se ha comprado no sé cuántas casas, que sí, en fin. Y luego, por otro lado, el último y más importante, yo creo que tiene más enjundia todavía, es el del coronel Pérez de los Cobos, a quien Grande Marlaska destituyó de un plumazo hace cuánto, 3 años prácticamente, ¿no? Y que ahora el Supremo ha dicho que fue una destitución interesada, injusta, todo. Es que más claro no se lo pueden decir, ¿eh? Claro, es que hay que tener en cuenta que se le destituyó por cumplir con su deber. Sí. Es decir, a él como coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Madrid, le encarga a un juez que haga una investigación sobre si había tenido culpabilidad el gobierno en la manifestación del 8M y porque se filtra unos documentos dentro de un periódico,
Evidentemente, Marlaska y el presidente montan en cólera porque no conocían nada de la investigación y le pide que le entregue la investigación y le dice él que no le puede entregar la investigación porque el juez ha dicho que es una investigación confidencial para él. Por tanto, efectivamente, no podía incumplir la ley. Y un juez, o sea, y un ministro como Marlaska, que es juez, no lo puede. Primero claro, lo sabe. No, lo sabe perfectamente. No puede. Claro, no puede hacer que un miembro de la Guardia Civil destacado incumpla la ley porque políticamente a ellos les siente mal el no tener noticias de esa investigación. El varapalo, sin duda alguna, ha sido tremendo. Y empieza, como tú decías, primero por la destitución de María Gámez, porque él la ha presentado como una un cese profiláctico, pero después es que hemos ido conociendo noticias que verdaderamente, dando por sentado la presunción de inocencia, son noticias muy preocupantes para la que es la directora general de la Guardia Civil, porque la compra de 3 pisos, uno poniéndolo a nombre de su hijo y pagado a tocateja, después de haber recibido una serie de comisiones su marido de la Junta de Andalucía, que está investigada por el tema, el caso de los ERES, pero después la compra de otros 2 pisos en los que la propia directora general era la propietaria. Hombre, la verdad es que bien no suena. Y por consiguiente, bueno, pues evidentemente dimitió porque se iba a ver en un compromiso enorme dentro de la directora general. Después ocurre una cosa que Grande Marlaska, bueno, la sufre en silencio y mira para otro lado, pero que es importante. Y es el que quien sustituye a María Gámez al frente de la Guardia Civil no la nombra Grande Marlaska, sino que la nombra la Moncloa, directamente. Es decir, la anterior Mercedes González, la anterior delegada del Gobierno de Madrid, la mujer de Sánchez, y la nombra directamente la Moncloa, saltándose por completo a Marlaska y ninguneando a Marlaska. Y después ya el tercer caso es el de Pérez de los Cobos. Es que el golpe que le ha dado el Supremo a un juez es tremendo. Y la reacción, además, tan soberbia de él, diciendo que, bueno, que sigue sin tener confianza en él y que estudiarán las cuestiones, prácticamente amenazando que en cuanto lo restituyan lo van a volver a cesar. E incluso ayer, sin pruebas de ningún tipo, un ministro del Interior diciendo que, bueno, que podía haber estado ocultando informes de la Kitchen, de la policía que ayudó al Partido Popular, bueno, pues que ya el propio las personas cercanas a de los Cobos han anunciado que puede haber una querella contra el propio ministro, pues demuestra unas formas que no son lógicas en democracia y que no son lógicas en el respeto que deben de tener los miembros del gobierno, los ministros, a las instituciones como es la Guardia Civil. Pero es más, demuestran sobre todo un juez que se niega a aceptar lo que es el Tribunal Supremo, lo que es la decisión del Tribunal Supremo, de los mejores juristas que hay en este país en derecho administrativo, y que además supongo que será un juez que pretenderá, una vez que acabe su cargo de ministro, volver a la judicatura, con lo que pierde el respeto de sus propios compañeros de carrera. Bueno, veremos a ver cómo acaba todo esto. Desde luego no parece que vaya a hacerlo con la dimisión de Grande Marlaska, que ella ha dicho por activa, por pasiva y por, en fin, en todos los idiomas que él se le ha preguntado, que él, desde luego, dimisión no piensa. Bueno, él es que también piensa una cosa. Ahí tiene también Grande Marlaska el asunto de la valla de Melilla, donde los propios socios del gobierno, claro, esas muertes que no han sido explicadas tras el asalto a la valla de Melilla, y que incluso Marlaska ha sido llamado a una comisión en el Parlamento Europeo de investigación sobre el tema. Bueno, pues al final debemos de empezar a pensar que es que Marlaska es un cortafuegos hacia Sánchez. A Sánchez le es cómodo que todas esas miradas estén puestas en Marlaska, porque si cesase a Marlaska, seguramente el siguiente a quien miraría es a él, y ahora mismo pues no le interesa. Bueno, tenemos al presidente del gobierno en China,
Pero como no se nos va a dar tiempo a todo y hay tanto que comentar, este domingo, bueno, esto ya casi lo comentaremos la semana que viene, pero este domingo por fin se presenta, iba a decir el partido, no es un partido, es una plataforma llamada Sumar de Yolanda Díaz. Ahí tiene un lío también impresionante. La ultraizquierda siempre actúa igual. Yo hace años que la veo siempre actuar igual. Están unidos, se separan unos y piden que vayan todos los demás a unirse donde están los que se han separado. Y al final, ¿qué pasa? Que por el camino se van dejando gente y se convierten cada vez en más pequeños. Bueno, pues ahora está anuncio de Yolanda Díaz que va en el pabellón Magariños a presentar su plataforma Sumar este domingo y que la declara como algo histórico en la política española y que no se puede perder nadie. Bueno, pues está sin lugar a duda enlutado por un problema grande, y es el principal partido que tiene diputados, que tiene estructura en España dentro de ese sector de la izquierda, que es Podemos, pues no quiere participar, y por tanto podemos encontrarnos con que ese proyecto, bueno, pues al final no participe Podemos y Sumar se presente con una serie de fuerzas, pero Podemos se presente por otras y por consiguiente lo único que hagan es dividir más a ese sector de la izquierda. Después, yo entiendo también los recelos de Podemos, porque es que, detrás de Yolanda Díaz está claramente la mano de Pedro Sánchez, claro, que es quien está fortaleciendo esa opción para perjudicar a Podemos. Y claro, lo que Podemos denuncia es que lo que quiere Pedro Sánchez es volver a crear una izquierda unida cómoda para poder pactar con ella y que le dé sus votos para gobernar el Partido Socialista, pero que no le dé problemas, y que sin embargo Podemos, pues bueno, pues no lo ha dejado dormir a lo largo de estos años, y que por eso han sacado muchas cosas adelante que no las hubieran sacado si no hubiera sido por el empuje detrás que había de Podemos. Entonces, bueno, al final estamos en una lucha de poder que ya veremos cómo acaba. ¿Tú por qué apuestas? ¿Porque vayan juntos o no, finalmente? Yo apuesto que van a ir juntos al final a unas generales, porque entre otras cosas el problema es que en estas elecciones municipales y autonómicas el batacazo que va a tener Podemos va a ser grande. Y eso es a lo que espera lo que espera Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz lo que espera es que después del batacazo el 28M de Podemos, Podemos no tenga otra que juntarse a su plataforma. Por eso Podemos tiene tanta prisa en los pactos. Quiere los pactos ahora. Quiere que ahora se pacte el que va a haber unas primarias de todos. ¿Cómo va a haber unas primarias entre los candidatos de un partido que sería Podemos o de Más Madrid, además, y alguien que no es de ningún partido porque es una plataforma que no tiene el mismo estatus que un partido? Eso de entrada no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza nada. Pero de todos modos, después tengamos en cuenta una cosa, es que existe otro elemento ahí que es casi más fuerte que todas las cuestiones políticas que pongamos, y es el enfrentamiento terrible que hay entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Pablo Iglesias no va a estar donde esté Íñigo Errejón. Ya. Y en estos momentos, Yolanda Díaz le ha hecho carantoñas a Más Madrid y a Íñigo Errejón, a Más País, y Pablo Iglesias está desesperado. Y lógicamente las mujeres que están ahí mandando en Podemos, pues le van a hacer una guerra feroz hasta a Yolanda Díaz. Tremendo. En fin, que hay muchísimas cosas que se han puesto en marcha esta semana, que van a continuar, que van a seguir generando polémica y que vas a poder comentar con Nieves Ortiz, que será quien esté aquí próximo viernes. Encantado. Y luego irán surgiendo otras cosas nuevas. Fíjate tú lo de Ana García Obregón. ¿Quién se podía imaginar algo así?